Gente que te puedo adelantar, pues estará Eduardo Santos, un catcher prospecto veracruzano que creo que luce muy bien para ser un titular en Liga Mexicana. Estará Iván Bellacetín, como ya es de costumbre, esta va a ser su quinta temporada aquí con el equipo. Va a estar Paul León, también un prospecto que está entrenando con Venados de Mazatlán. Y en los jardines estará Teodoro Domínguez, también otro joven veracruzano, Edgar Beristain, es una persona local de Jalapa que inclusive este año ya debutó en Liga Mexicana. Prácticamente ya está confirmado Luis Fonseca, es un cubano que estuvo jugando con Minatlán la última parte del calendario y es una persona que creo que en esta liga debe ser un muy buen refuerzo. Y estamos buscando refuerzos en pitcheo sobre todo, ¿no? Estamos ahorita trabajando con la organización de Cañeros de los Mochis a fin de poder encontrar esos extranjeros que necesitamos y que vengan aquí a aportar al equipo, sobre todo cerradores, ¿no? Alguien que venga a tirar la octava y la novena entrada. Sí, así es, de hecho es para darle la continuidad que obviamente tuvo en el equipo de Liga Mexicana de Petroleros de Minatitlán y estamos ahorita en pláticas con él. Yo espero mañana jueves ya poder definirlo también y poder darle el anuncio el día viernes, ya confirmado que él viene para acá y estará aquí ya desde el día 5 de octubre entrenando al equipo.